Bueno, ya cargamos combustible acá, a ver si puedo sacar la llave. Y vamos a seguir camino acá por el acceso este. A ver, vamos a ponerlo más acá, más cómodo, así no estorbamos el paso. Tengo todo correcto, ¿no? Guardado todo. Seguimos viaje y le cuento la historia del video de hoy. Mis queridos amigos, yo como le dije, hay un párrafo en el video anterior. Yo le había contado que estuve casi 10 años de mi vida dedicado a la música. Así que quería contarles un poco de qué se va a tratar este video de hoy. Vamos a ir a visitar unos amigos que hace mil años que no veo. Por lo menos, no sé, estamos hablando de los años, sí, 2000, 90, 2000, que no los veo, que andan todavía en la música. Yo dejé en el año 2000, cambié de vida, como dije en un video anterior. Así que vamos a rumbo, creo que pertenece a Morón. Y vamos a ir hasta el famoso programa de Canal 2, que se llama Pasión de Sábados. En todo este tiempo que ha pasado, hace yo desde el año 2000 que cambié de vida, dejé la música. Y dentro de los 24 años ya que han pasado, una sola vez volví al canal invitado por un amigo. En aquella época o en aquel momento fue Pachi de Supermercado. Estaba con Supermercado, habían vuelto de una gira por México y me invitaron a que vaya con ellos al programa de Pasión. Y estuve atrás bambalinas, como voy a estar hoy. Fue la última vez que entré a un canal. 2000 para atrás, iba todos los fines de semana. Estaba en el programa Pasión de Sábado, que ya tiene como, no sé, del año 90 que está al aire. Y he dejado un montón de amigos que todavía siguen, o algunos luchándola con el tema bien de abajo con la música. Hay otros como Pachi que han tenido suerte en esto de la música y han viajado por prácticamente todo el mundo. Y bueno, me voy encontrando con diferentes amigos de aquella época que me van invitando. Así que bueno, de eso se va a tratar el video de hoy. No vamos a hablar de motos, de viaje, de lugares, sino que quiero mostrarle esta curiosidad de ir al famoso programa de televisión de acá de Buenos Aires, de Argentina, si lo estás viendo esto desde afuera, que hace por lo menos de los años 90 que está al aire y se dedica solamente a lo musical. Pasión de Sábado, no se lo pierdan, chicas, chicos. Bueno, vamos a mostrar la parte exterior de lo que vendría a ser el Pasión de Sábado. Pasión de Sábado, los estudios, lo que se ve ahí. De Ser TV, Pasión de Sábado. Estamos en Avellaneda en este momento. Exactamente. Así que este es el fondo. Acá bueno, que nadie lo vea esto. No, esto no lo ve nadie. No lo ve nunca nadie. O sea, esto es backstage. Exactamente. Nosotros acá estamos de la parte de atrás donde está el estacionamiento, por ejemplo, esta artista. Esta es la camioneta. Camioneta picante. Allá atrás está Jorge Ávila, cantante de Los Ávila. Y bueno, acá están toda la movida tropical a pleno. Esto es la movida tropical a pleno. Y acá sale todos los artistas, salen de acá. De Pasión de Sábado. Y esta es la parte de atrás del estudio. Thank you.
Bueno, acá lo tenemos a mi hermano Luis, a Dani y a Carlitos. De hace mil años que no venía a verlos. ¿De hace cuánto? ¿Año 2000? Más o menos. Bueno, están en la víspera de ya entrar a Pasión de Sábado. Tantos años de lucha, ¿no, Dani? Que... Yo pensaba no volver, pero bueno, acá estamos. Como siempre, presentando el tema ya. ¿Qué vas a presentar? ¿El tema nuevo o no? Sí, un enganchado nuevo que hicimos y bueno, de ahí rescatamos un par de temitas y hoy lo presentamos. Ah, perfecto, perfecto. Y como siempre, la asistencia musical de acá de Carlito. Haciendo desastre, como siempre. Ruidos molestos. Bueno, ahora lo vemos adentro. Estamos en la parte trasera de Pasión de Sábado. Miren, acá se ven los Pablo Lescano y Marcela Baños. A ver, vamos a pasar. Bueno, acá estamos viendo el backstage del estudio mayor. No me dejan pasar, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por grabar desde esta parte. Bueno, acá seguimos viendo la parte de atrás del canal. Acá está, eso se vendría a ser la tribuna. Acá están todos los afiches de los artistas. De Ulises Bueno se ve, Dalila, Sebastián Mendoza, Tito y la Liga. Bueno, vamos a ir para ver de acá desde cómo se ve de atrás de la tribuna de Pasión de Sábado. Mejor voy a entrar por aquella, perdón. Voy por esta, está medio abarrotado de gente. Vamos a entrar por esta tribuna. Y así se ve el estudio. Para que vos puedas disfrutar, sí, y le pongas, vos sabés por qué ellos son, creen que son el condimento ideal, es el mejor condimento, por favor. Ahora vamos entonces con el grupo Picante. Buenas tardes, Pasión. Picante.
para Discolandia Bolivia. Gracias por difundir nuestra música, la cumbia elegante. Santiago y Tucumán, el señor Dante Ruiz también, que está gestionando para que vayamos a, muy prontito, a Walter, a Pablo, a Mati, a toda la gente que de pasión que siempre nos abre las puertas desde muchos años. Vamos todavía, me pegaste una guiñada y todo, ¿por qué? Para la gente de Entre Ríos también, que muy pronto estamos allí, Entre Ríos, Jota Ciudad Producciones. Muy bien, notable, bueno, gracias chicos. Gracias a vos y a toda la gente, a toda la tribuna, muchas gracias. Muy bien, el grupo Picante con nosotros, Marce, ¿sabes que está mirando el programa en este momento? Su música, donde él se presenta, más de una década además haciendo vibrar a sus seguidores, proyectando sus 15... Bueno, los últimos set de fotos de acá de los muchachos antes que lo atropellen. Acá te atropellan, no frenan, despidiéndonos de acá de los estudios de Pasión de Sábado. Los muchachos siguen tomándose fotos. Acá estoy con mi amigo el Juanpa. Juanpa, ¿hace cuánto tiempo que no te veo? A ver. Que no lo vemos un montón, pero que nos conocemos de toda la vida. Mucho. Voy a poner una foto. Acá está el nene de Juanpa. ¿Cómo te llamás vos? Santino Corrales. Es igual. Mirá, es el clon, no necesita, ¿cómo se llama? ADN. Voy a poner una foto acá arriba, acá ante el sector, cuando estábamos tocando junto con Juanpa. Que éramos un pibito, flaco, pelo largo. Así que lo voy a poner, año 98. Sí, 97-98. Año 97-98. Así que esta foto que están viendo acá es la de Juanpa y yo tocando en... Puede. Sí. Que mi comienzo en la música fueron gracias a vos y a tu hermano Luis, que ustedes me enseñaron. Sí, tantos años. Me enseñaron lo que es hoy en día tocar la percusión. Claro. Porque me acuerdo cuando ustedes empezaron, que tenían un grupo que yo al frente de su casa. Claro, estaba agarrado al tejido ahí, escribiendo. Y lo escuchaba cómo tocaban, cómo sonaban. Claro. Así que bueno. Tantos años de aquellos tiempos, año 93, 94, 92. Así que vos, Juanpa, grande, Juanpa. Acá Juanpita el ambulanciero, ya terminamos. ¿Cómo estuvo la fiesta? Estuvo de bueno, Buenísimo, muy bueno. Muy bueno, ¿no? Nosotros, muy bueno para nosotros. Vamos a ver qué dice la gente. Claro. Espero que sigan, nos sigan en las redes y bueno, nosotros seguimos laburando para, exactamente, para el público. Exactamente. Así que saludos, gente, a todos. Así salen en. Gracias, Walter. En canal rural. Gracias. Gracias, Tate, por el aguante. Mirá, Dani, un aplauso para Tate. Vamos, Tate. Gracias. Después les paso la gorra. La cuenta. Después les paso la gorra.